Vale, venga. Vale, a ver, ¿quién eres? Yo, está grabando ya. Que ya está grabando. Pues yo a Clara la conocí en una fiesta de los institutos en Talavera, con un flequillo por aquí, con su copita en la mano, nos presentó a todo el grupo, nos unió a todas y hasta el día de hoy. Yo a Paqui le conocí unas ferias que estaba bailando con Clara y de repente se acercó a Clara y la dije a Clara, este quiere algo. Sí, total, porque yo le dije... ¿Estabas tú también? Sí, 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 sí. Porque dije, este quiere algo, y me dice ya, sí, quería. Como que sí quería. Yo lo conozco de militar, de León. Malo. Muy bueno. Ha sido nuestro jefe. Este es un rojo, tú, seguro. No. Somos compañeros de su promoción. Y su jefa. Yo voy a hablar aquí. Bueno. Es su jefa. Yo ahora me... El día que yo le conocí... No, pero a los dos días estaba jugando al fútbol con él y me di una hostia en el pabellón. Que se escuchó en tu pollo. De la cabeza que tenía. Eso lo decimos todos, ¿eh? Soy amiga de Clara desde hace como 10 años, de Talavera. Y al final, al ser amiga de Clara, pues somos amigos de Pati, porque ahora ya es su marido. Desde los 3 años llevo conociéndole, soportándole, aguantándole. Y bueno, luego al final se hace de querer. Entonces, muy feliz de que emprenda una nueva vida y que sea muy feliz. ¡Qué romanticón! Joder, me ha salido todo de una, ¿eh? ¿Cuándo hablo? ¡Ya! ¡Ah, ya estoy hablando! ¡Estás hablando! Voy a dejar la copa, está feo. ¿Y qué digo? ¡Tres cosas buenas de Clara! ¡Solo tres! Bueno, a ver... Pues Clara tiene un corazón que no le cabe. Es súper tierna. Muy tierna. Y es testaruda. Buena, testaruda... Y aparte de eso... se da para todo. Es una persona necesaria, siempre. Creo que todo el mundo tiene que encontrarse una persona así en la vida y Clara es una de ellas. Super hija, super nieta, super sobrina, super amiga, super compañera, super todo. Es como una hija para mí, pero vamos, como igual. No, no hay diferencia. Porque Clara es maravillosa. ¡Hola! Buena, generosa, sensible. Ha dicho tres. Vale. Que si la necesito, siempre va a estar ahí. Atenta, se fija en todos los detalles y está siempre pendiente de ti, de aquel, de que si te pasa algo, de no te pasa algo, y está siempre, siempre donde tiene que estar. O siempre sea, hay un qué tal de Clara. Sí, primero se preocupa de los demás, luego de ella. Efectivamente. Con los pies en el suelo y que le quiere mucho a él, que es lo que me sirve. Y Pati, en mi opinión, es una persona madura, y sobre todo que pueda aportarte, de lo poco que yo le conozco, a pesar de que creo que le conozco bastante, una persona que es capaz de aportarte muchos valores positivos y sobre todo consejos maduros desde un punto de vista diferente y siempre es objetivo. Me quedo con que es buena persona y es noble. Patiño, solo podemos decir que es un vacilón. Es un vacilón, pero le queremos. Y es muy buen chaval. Un tío majete. Exacto. Currante, minucioso, y perfeccionista. Aparte de eso, que tiene un corazón también muy grande. Se complementan de maravilla los dos. Sí. ¿Cómo protege a los suyos? Y es que podría decirte mil cosas. Es que yo solo le veo cosas buenas. Increíble, buen corazón. Increíble que se case. Es muy salado el chaval, es buena gente, coño. Es mi hermano militar. Y es un buen risqueto y el rollo, ¿sabes? Es el alma de la fiesta. Con él, sonrisa asegurada. Es verdad, Cari. Patiño es un buen tío. Gracias a la pareja que yo tengo, he conocido una persona que jamás pensaba que iba a conocer. Aquí, a Patiño. Y yo de Patiño, las tres cosas, generoso, el mejor amigo que se puede tener. ¡Ay, qué bonito eso, por Dios! Sí. Precioso. De verdad. Y sincero. ¡Venga! ¡Sí! ¡Sí, corta el niño! ¿Que tengo las zapatillas sucias? Lucy, cuenta una anécdota. Lo cuento. Mira, el 2 de diciembre del año 2020, cuando decidieron casarse. Era el cumpleaños de un amigo, que está aquí en la boda también, de Juanjo. Y nos liamos y acabamos en un sitio un poco turbio de Talavera. El caso, que allí Clara fue donde me contó que se iban a casar.
que se iban a casar. Allí fue donde me confesó que habían decidido casarse. Y yo fui una mujer muy feliz, allí a las 8 de la mañana, tomando copas. Dije, qué bien, cuánto me alegro. A mí me pidió ayuda ahí en 2009, pero no se la di, sí, la verdad. Sí, fue una noche dura. Se va arrastrando por un pasillo con un cigarro que quemó el suelo. Sí, pero no, se quemó la mano. No, se quemó el suelo, el parque lo quemó. Y otra estada es que Clara ha sido una niña muy buena. De las primeras veces con 15 años que dijimos, me quedo en casa de tu padre y ella en casa de mi madre. Y cuando nos íbamos a Monte Carlo, su madre nos pilló así, pum. No ha sido trasto, ha sido maravillosa. Me llamó Clara como la novia y un día dije, tía, que dentro de una semana es mi santo, es el 11 de agosto. Y dice, qué casualidad, el 11 de agosto también es mi santo. Una anécdota de Patty. Una anécdota de Patty, pero es que no sé, que Patty ha hecho tantísimas cosas. Pues, por ejemplo, pedirle a su hermano una hoja de un cuaderno. Su hermano decirle que no podía darle la hoja porque la monja tenía las hojas contadas, y el hacer pis en una bolsa de patatas fritas vacía y echárselo encima del cuaderno al hermano. Un angelito. Hola, soy Lucía y esta es mi 19ª copa. Y él es Miguel y lleva 20. Yo a mi niño le veo muy feliz. Patiño está muy enamorado de Clara. Muy enamorado. Es el compañero perfecto. Yo lo pienso. Por eso estamos tan contentos, porque al final de verdad no pensamos que... O sea, a nosotros lo que nos preocupa es que nuestra amiga esté bien. Yo no podría elegir otra persona mejor para Clara. Sí. Lo mejor que le ha pasado. ¿A Clara o a Patiño? A Patiño. Y a Clara. También, joder. Y a Clara, Cari, que Pati la quiere. Pero porque Pati es maravillosa, pero... Es muy buena. Clara es lo mejor que le ha pasado a Patiño. Y son muy distintos, porque son sí, la noche y el día. Sí, en el fondo sí. Pero por eso se complementan también. Yo no me había imaginado nunca que estar aquí hoy. Es muy buena pareja. Todo bonito. Y creo que van a ser felices porque, aunque ella es más alta que él, pero van a ser felices. Que se miran y es como una luz. Y además que lo que tiene Clara... Le complementa a Patty. Y luego tiene Patty lo complementa, sí, a Clara. O sea, al final es como... Son diferentes, pero a la misma vez iguales. Patty le da a Clara todo lo que Clara necesita. Tranquilidad, risas... Sí. Patty es en sí vida, le da vida. Le da alegría. Sí. Pero es que Clara es un... Pero es que Clara es un ser de luz. ¿Qué consejo le podemos dar a Clara? Paciencia. Mira, yo no quería ley. Me han obligado. No quería leer bajo ningún concepto absoluto. Yo, pues mira, ya hablo yo y ya está, chicos, que os queremos mucho. Os queremos mucho, que os queremos y vamos a estar aquí siempre. Que somos vida, familia, que no te sangres. Abuelitos, aquí aún no están. Vamos a cortar. Patiño, que para mí eres un hermano. No te escuchas, deja hablar de aquí. Es verdad. A mis tetas tenéis que hablar. Imposible. Háblale aquí. Patiño, que para mí eres un hermano y te quiero con todo mi corazón. Como habla aquí, ya te dejo eso. Pues nada, que les deseo que sean súper felices porque se lo merecen. Siempre. Que sean muy felices, que disfruten mucho y que nos quieren para lo que quieran. Porque estamos ahí siempre, para con ellos. Siempre. Pues que los quiero mucho y que yo solo quiero que sean súper felices. Y que se quieran muchísimo. Yo creo que hoy han sembrado felicidad. Después tienen que regarla todos los días un poquito. Y luego tienen que repartírsela todos los días un poquito. Todos los días. Os quiero mucho. Que seáis muy felices y que al final esto sea para siempre. Sí, para siempre. Que lo vais a hacer, que sois el uno para el otro y os queréis un montón y nosotras os queremos un montón. Besitos. Os deseo lo más feliz, que seáis lo más felices del mundo. Un besito muy grande. Y que esto dure de por vida. Que seáis súper felices, que os quiero un montón. Que os quiero. Os quiero. Clara, Patty, sois los mejores. ¡Beso! Guapo. ¡A los dos! ¿Se quiere? Un beso a los dos. ¡A los dos, guapo! Un beso, os quiero más. Y hermana, tío, un poquito más. ¡Por los novios! ¡Yo no apoyo a los pobres!
follar. Hasta luego. Toma.